Aproximadamente de un 20 a un 30% de los pacientes con infección auricular que están anticoagulados precisan antiagregantes por cardiopatía isquémica. La combinación de tratamientos aumenta el riesgo de sangrado y el problema fundamental viene cuando el paciente tiene un síndrome coronario agudo, se coloca un stent y precisa doble antiagregación y anticoagulación, lo, que, lo cual en práctica clínica se ha asociado a tasas prohibitivas de sangrado. Diversos ensayos clínicos han intentado resolver la pregunta de cómo manejar a estos pacientes a lo largo de los últimos años, el PIONEER, REDUAL, AUGUSTUS y ENTRAS con anticoagulantes directos, todos tienen sus diferencias, pero básicamente coinciden en dos cosas: en evaluar una estrategia de doble terapia clopidogrel más anticoagulante directo frente a la triple terapia clásica de aspirina, clopidogrel y antivitamina K y todos diseñados para evaluar un objetivo primario de seguridad de eventos hemorrágicos explorando de forma secundaria la incidencia de problemas isquémicos y tromboembólicos. En cuanto a los resultados, y de manera muy general, se cumple el objetivo de seguridad, es decir, tratar con dos fármacos es más seguro que con tres y se reducen los sangrados con una magnitud diferente entre los diferentes ensayos, pero cumpliendo el objetivo primario de los estudios. Es más seguro tratar con dos fármacos que con tres. La sorpresa vino quizás en los resultados de eficacia, es decir, si eliminamos un fármaco, exponemos a nuestro paciente a un riesgo de eventos isquémicos y se ha visto que en general no, es decir, no hay un mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores, ni un mayor riesgo de ictus, ni un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio. Y quizás la duda vino con una tendencia a un mayor riesgo de trombosis del estén en el grupo de doble terapia. Vamos a analizar este evento. ¿Omitir la aspirina aumenta o no aumenta el riesgo de trombosis del stent? Pues esto es un metanálisis interesante en el cual evalúa los pacientes en los cuales realmente se les implantó un stent, es decir, excluye cerca de 1.000 pacientes de Augustus en los cuales no se había realizado un gelplasta coronaria. Si evaluamos a los pacientes que únicamente reciben stent, sí que se observó un riesgo significativo de incremento en, el, en la trombosis del stent de hasta un 67%. Cuándo ocurre este problema? Este problema ocurre fundamentalmente en los primeros 30 días. Por ejemplo, en Augustus el 80% de las trombosis del stent fueron en los primeros 30 días. Se ha visto que en los primeros 30 días la triple terapia sí que logra un equilibrio entre el riesgo de sangrados y la prevención de eventos isquémicos que se pierde más allá del día 30. En más allá de los primeros 30 días ya no hay beneficio en reducción de eventos isquémicos y sí que hay aumento de sangrados con la triple terapia. ¿Todas las estrategias son iguales? Pues bueno, la trombosis del estén es un evento raro, pocos casos en los diferentes ensayos. En algunos casos, con la doble terapia, hubo un aumento numérico del riesgo, pero sí que es bueno recordar que, por ejemplo, con la dosis de Davigatran 150 como estrategia de tratamiento dual, hubo exactamente el mismo número de casos que en la triple terapia con warfarina, Por tanto, sería una excelente opción para este escenario clínico. Otra lección de estos ensayos clínicos ha sido, y esto se ha visto sobre todo en Augustus, que sí que comparó estrategia de antivitamina K frente a estrategia de anticoagulante directo, apixaban, que combinar tratamientos es mucho más seguro si se hace con anticoagulantes directos que no si se hace con antivitamina K. Y en agosto hubo una reducción del 31% en el riesgo de sangrado con apixaban frente a antivitamina K, lo cual se ha confirmado también en estudios observacionales, en el cual se ha visto que combinar fármacos siempre es más seguro con anticoagulante directo que no con antivitamina K. Por tanto, concluyo, como principales eh, conclusiones, que a la hora de combinar tratamientos siempre es mejor hacerlo con anticoagulantes directos que no con antivitamina K y que se debe evitar la terapia de aspirina, clopidogrel y warfarina o sintrón. Como esquema general, digamos que cuando el paciente tiene un infarto se implanta un stent, durante 30 días todavía la tripeterapia es de elección, pero con anticoagulante directo, aspirina, clopidogrel, anticoagulante directo. Del primer mes al, a los 12 meses, clopidogrel más anticoagulante directo y pasado un año, enfermo estable, suspendemos antiagregantes y mantenemos únicamente anticoagulante directo. Este esquema general se puede modular en función de las características de nuestros pacientes y si un paciente tiene ya un elevado riesgo hemorrágico, ha tenido sangrados, con los datos de los ensayos clínicos que os hemos comentado, podría ya iniciarse directamente doble terapia.